Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir jetzt richtig offiziell an. Also herzlich willkommen, hallo an alle. Toll, dass ihr da seid zu unserem ersten Treffen von MyExpoLingua Refresca tu Español. Ich bin Sebastian von der Expo Lingua und ja, ich und meine Kollegin Ekaterina, wir freuen uns, euch jetzt begleiten zu können durch die kommende Session. Super, dass ihr dabei seid. Ich will jetzt auch nicht viel sagen dazu. Es ist ja, so dass ja Sprachenlernen, das lebt ja von Begegnung, von Austausch, von Kommunikation und deswegen leidet es ganz besonders unter der Situation jetzt. Das heißt unter Social Distancing, unter Kontaktbeschränkungen etc. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir beschlossen haben, jetzt diese Reihe MyExpoLingua zu starten, in der wir uns einfach online verabreden wollen, um gemeinsam Sprachen zu lernen, gemeinsam über das Sprachenlernen zu sprechen, uns auszutauschen, uns auch gegenseitig zu motivieren und natürlich auch, um gegenseitig dabei Spaß zu haben. Und ja, den Anfang macht jetzt sozusagen dieses Mal das heutige Treffen zum Thema Spanisch. Und ja, damit übergebe ich gerne an meine Kollegin Jekaterina. Hola a todas y todos. Estoy feliz de que estáis todos aquí. Ich werde heute auch mein Spanisch mit euch zusammen auffrischen. Und bevor wir starten, möchte ich ein paar Wörter zum Organisatorischen sagen. Zu sehen und zu hören sind nur wir, Sebastian, unsere heutigen Rednergäste und ich. Und ihr habt die Möglichkeit, mit uns und mit den Rednern per Chat zu interagieren. Wenn zum Beispiel unsere Redner euch etwas fragen oder Aufgaben geben, könnt ihr die Antworten im Chat tippen. Zum Beispiel meine erste Frage wäre, wie schätzt ihr ungefähr euer Spanischniveau ein? Das könnt ihr jetzt schreiben. Noch ein Hinweis, die Veranstaltung wird mehrsprachig sein. Unsere Gäste kommen aus verschiedenen Ländern und wir hoffen, dass es für euch kein Problem ist, wenn sie ab und zu etwas auf Englisch erklären. Außerdem werden wir die Veranstaltung aufzeichnen. Darauf muss ich einmal hinweisen. Und damit sind wir startklar und ich wünsche euch allen viel Spaß. Al principio, quiero presentaros a María. Ich muss ganz kurz Videostart beantragen. María es una YouTuber de Colombia y ha preparado algo especial para vosotras y vosotros. Hola, María. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, con gusto. Ich muss jetzt mich kurz ausschalten und Sebastian und I need to switch off my camera and Sebastian's camera and then you can start just a second. Perfecto. Bueno, ahora sí me presento formalmente. Me llamo María Alejandra. Y soy la fundadora de Español con María. Español con María es una comunidad tropical de estudiantes de español en Internet. Y entre todos nos ayudamos, nos apoyamos para aprender español. Primero quiero agradecerles a todos por estar aquí y quiero agradecer especialmente a ExpoLingua por invitarme. Quiero pedirles un favorcito. Yo me emociono mucho y cuando me emociono comienzo a hablar muy rápido. Entonces, si estoy hablando muy rápido y no me entienden, pueden escribir en el chat y yo le bajo un poco a la velocidad. El día de hoy he preparado para ustedes unos consejos para mantener arriba, para mantener encendida la motivación en el aprendizaje del español. Entonces, voy a comenzar compartiéndoles la presentación que les traje hoy. Ay, se nos fue la última. Ok. ¿Cómo aprender español sin perder la motivación? Resulta que cuando estamos aprendiendo un idioma, la desmotivación es nuestro principal enemigo. ¿Por qué? Porque realmente no estamos obligados a aprender un segundo, tercer, cuarto, quinto idioma. No es una obligación. Y como no es una obligación, es una decisión que tomamos desde la libertad. Y muchas veces empezamos el proceso muy animados y perdemos esa fuerza para aprender. Y entonces dejamos atrás los cursos y todo lo que empezamos
y nunca alcanzamos el nivel de fluidez que deseamos. ¿Por qué sucede esto? Lo que yo he encontrado en estos 3 años desde que fundé Español con María es que cuando entramos a aprender sobre todo español, tenemos unas ideas del idioma. Por ejemplo, lo relacionamos con viajes, lo relacionamos con amigos, lo relacionamos con fiestas, con comida, con diversión. Esa es nuestra idea del idioma. Pero cuando lo aprendemos, nos encontramos a libros súper aburridos, a lenguajes cargados, a conocimientos pesados, a profesores tradicionales, y le quitamos lo divertido a los idiomas. Cuando los idiomas son divertidos por naturaleza, los idiomas son sociales, los idiomas nos permiten vivir en el mundo, nos permiten conocer gente. Y más el español, que es un idioma súper divertido porque se habla en más de 20 países, en los países donde están fiestas increíbles, donde están los paisajes más maravillosos, donde encuentras las mejores playas. Entonces, es un desperdicio esa motivación que tenemos en el español cuando la matamos con estos métodos súper aburridos de aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que yo recomiendo es que identifiquemos por qué aprendemos español. Hay gente que aprende porque quiere viajar, gente porque quiere un nuevo empleo, porque quiere conocer a otra gente, por placer, etc. Me gustaría que aquí en el chat ustedes empezaran a escribir la razón por la que están aprendiendo español. ¿Qué los motivó a empezar a aprender este idioma y a seguir? Y les voy a contar por qué es súper importante. Imagínense que hablar un idioma es subirse a una montaña rusa, como la que ven en la imagen. Montarse a una montaña rusa, eso es hablar un idioma. Pero antes de hablar un idioma, tienes que aprenderlo. ¿Y qué es aprenderlo? Aprenderlo es esperar en la fila. Ese tiempo que pasas antes de subirte es todo tu proceso de aprendizaje. Hay filas más largas, hay filas más cortas, hay filas más entretenidas que otras. Aquí abajo, en la presentación, pueden ver dos filas completamente distintas. Es diferente esperar en un espacio vacío, donde se te hace eterna la fila, donde no hay música, donde hay calor, donde el sol te está pegando aquí en la cabeza, donde no tienes con quién hablar. Y eso hace que sea una tortura esperar. Y mucha gente diga, no vale la pena. Realmente no vale la pena esta espera, no me voy a subir a esa montaña rusa. En cambio, hay filas donde durante el proceso de la fila te acercas un poco más a la montaña rusa y escuchas los gritos de los que están arriba ya, y eso te emociona más, y hay música, y hay decoración, y te encuentras a gente chévere. Es completamente diferente la experiencia. Y eso mismo pasa con el aprendizaje. Tú tienes que elegir en cuál fila quieres hacer la espera, porque esa espera es el proceso que tú vas a hacer para lograr el aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos nosotros, independientemente del método que elijamos, empezar a agregar cosas que nos gustan en nuestra cotidianidad para hablar español. Tenemos que disfrutar el camino. Antes de continuar, quiero leer las razones que ustedes han compartido. Dicen, para viajar, por mi novio español, para viajar en países españoles, por placer y viajar, por diversión y para el trabajo, por pasión. Muchos quieren viajar para conocer la cultura hispanohablante, por mi escuela, por diversión, para leer libros y películas en la lengua original y viajar, porque trabajan en Ecuador, para hablar con la familia en Bolivia, porque es una lengua bonita, que les gusta el sonido, por novios mexicanos. Miren, les va a sorprender la cantidad de gente que aprende español porque tiene su pareja en un país hispanohablante o porque quiere encontrar una pareja en un país hispanohablante. Les sorprenderá muchísimo. Listo. Entonces, si se dan cuenta, el español no es un idioma que se aprenda por obligación. En América Latina aprendemos inglés porque es obligatorio. Claro, tiene muchos beneficios, pero cuando somos niños nos obligan a aprender inglés y eso le quita toda la diversión.
el español ustedes lo están aprendiendo como adultos, lo están haciendo porque quieren. Entonces, mi consejo es que en su día a día hagan que su día sea más bonito, más entretenido y mejor con el español. ¿Cómo lo hacen? Música. Empiecen a escuchar música en español que les guste. No pongan las típicas canciones de los cursos de idiomas. Exploren ritmos que les gustan. Tienen 20 países súper ricos culturalmente con ritmos diferentes. Miren, solo en Colombia, les puedo hablar que tenemos música en español con ritmos africanos que en épocas de la conquista llegaron con los esclavos. Tenemos música inspirada en ritmos europeos porque llegaron los europeos. Tenemos música con ritmos árabes porque al Caribe llegaron los árabes. Tenemos música con ritmos indígenas, tanto de los Andes como del Caribe, porque teníamos diferentes agrupaciones indígenas. Algo van a encontrar ahí que les va a encantar y eso va a cambiar por completo su perspectiva del idioma. Me preguntan, ¿tienes un playlist con la música en español? Sí. Tú puedes ingresar aquí a mi sitio web, españolconmaria.com, y en el menú, más adelante te voy a mostrar, pero en el menú hay una biblioteca y dentro de esa biblioteca hay una biblioteca musical. Vas a encontrar listas musicales para bailar con salsa, como te escriben ahí, de YouTube. Música para escuchar, para practicar sobre todo las habilidades de escucha un poco más pausada. Y vas a encontrar una lista de canciones de Spotify con las canciones que nos hacen a los latinos, ¿no? Con las que hacen parte de nuestra cultura popular. Y las canciones que están de moda en América Latina. Entonces les dejo ese dato. Ahora, leer. Miren, el español es tan fantástico que hay, y en América Latina, bueno, puedo hablar de América Latina porque es donde vivo, pero estoy segura de que en España, en Guinea Ecuatorial, en África, pasan cosas también extraordinarias. Pero en América Latina tenemos muchas historias para contarle al mundo y esas historias las contamos en español. Y tenemos autores increíbles que se han ganado premios Nobel de literatura, como el colombiano Gabriel García Márquez, con sus libros. Busquen libros que les gusten. Además, es súper fácil. El español es la tercera lengua más usada en Internet. Entonces, es muy fácil encontrar contenido en español de calidad. Busquen historias que les fascinen. Y si ustedes no son de leer libros, busquen cuentos, busquen noticias, busquen chistes, busquen cosas que les gusten. Ahora, los amigos, miren, el idioma, no hay ningún idioma que exista sin la otra gente. No hay razón para aprender un idioma si no es por las personas. Y lo que hace importante a un idioma es la gente que lo habla, porque esa gente tiene ideas y esas ideas pueden cambiar al mundo. Acercarse a las personas y hablar con las personas es increíble. ¿Qué me encanta del español? Que nosotros los latinoamericanos y también los europeos en España son abiertos a la gente, les gusta hablar con las personas de otros países, les gusta, nos gusta intercambiar culturas. Así que sí, pues cuando pase todo este tema del coronavirus, se animan a hacer turismo idiomático y visitar un país hispanohablante, créanme que la experiencia va a ser muy satisfactoria porque la gente les va a tener paciencia y además va a disfrutar hablar con ustedes. ¿Qué podemos hacer mientras no podemos salir de la casa? Hay miles de formas de practicar con otras personas en español. Tenemos las redes sociales, tenemos aplicaciones como Tandem, tenemos foros temáticos. Busquen un tema que les guste mucho. Si te gustan los carros, busca un foro de carros en español y empieza a interactuar con otros fanáticos de carros en español. Si te gusta viajar, busca blogs para viajeros o foros para viajeros e interactúa con ellos en español. Entonces podemos hacer o simular intercambios idiomáticos de esa forma. Y si ustedes quisieran, por ejemplo, conversar en español con otras personas del mundo, en Español con María, en mi sitio web, también van a encontrar unas salas de conversación donde nos conectamos máximo 8 personas en tiempo real y hablamos español durante 45 minutos. Ahora Netflix. Netflix creo que es la mejor herramienta que puede existir para aprender idiomas porque nos permite tener contenido real, nuevo, divertido en la casa.
Entonces empiecen a buscar series españolas, series puertorriqueñas, series colombianas, series mexicanas y conozcan las historias, habitúense a distintos acentos, encuentren temas distintos, diviértanse. O sea, quiero que les quede consejo que el tiempo de ocio, el tiempo de diversión, lo pueden vivir en español y eso va a hacer que mejoren su nivel, que se mantengan motivados y que le ganen más amor a este idioma. Aquí acaban de recomendar Las Chicas del Cable en Netflix. Me encantaría que todos comentaran una serie o una película en español que haya visto en Netflix y que le recomienden. A veces nos quedamos sin ideas y queremos recomendaciones. Entonces les pido que por favor comenten aquí con otras series y películas. Betty la Fea, miren, Betty la Fea acaban de escribir, es la mejor novela que existe, es mi programa favorito de televisión. Aquí les cuento rápidamente, es una novela de 1999 de Colombia, ha sido traducida, doblada y adaptada a un montón de idiomas, pero la novela es chistosísima, obviamente la van a poner y van a ver que está viejita la imagen y se ve un poquito anticuado como la calidad del video, pero la serie es espectacular. Y algo que me gusta es que el español de Colombia, el español neutral, que es el que encuentras en la televisión generalmente, es fácil de entender. Entonces no te vas a frustrar viendo la serie. Y aquí, muy importante, para no perder la motivación, no te frustres. Si tú no entiendes un libro, una película, una canción, no pienses que es la única película, libro o canción que hay en español. Busca otra, pero no alimentes en ti inseguridades que no tienen por qué haber. Y por último, como sé que muchos quieren viajar a países hispanohablantes, quiero darles un regalo. Si ustedes van a este link, españolconmaria.com/expolingua, van a poder registrar su correo electrónico para recibir en el email una ficha especial con expresiones para viajeros en español. Esa ficha les va a ser muy útil cuando el coronavirus pase y puedan viajar a los países hispanohablantes. Les tengo una invitación, les voy a mostrar. En Español con María creamos contenido para Instagram, Facebook y YouTube de calidad. Un contenido que de verdad les va a ayudar a aprender español y a mejorar su nivel en el sitio web también. Entonces quiero darles una visita cortica por esto para que puedan ver. Este es el sitio web de Español con María. Si ustedes vienen aquí a biblioteca, van a encontrar libros, música y videos para aprender español. Dentro de los videos, pues van a encontrar los videos de mi canal de YouTube, pero van a encontrar webseries en español, canales de noticias en español, otros youtubers en español. Es diferente, youtubers de español, es decir, que te hablan del español como idioma, y youtubers en español, que te hablan de diferentes temas en español. Entonces puedo invitarlos a que vayan allá. Si vienen aquí a recursos, van a encontrar ejercicios. Y si vienen a blog, van a encontrar distintos artículos de interés para leer. Si vienen aquí a sala, se van a visitar la sala de conversación, que es el lugar donde pueden practicar en tiempo real. Aquí en mi canal de YouTube, Español con María, miren, si vienen a listas de reproducción, encuentran videos para ayudarles a la pronunciación, videos de gramática, más música en español, música para bailar, salsa. Videos tipo blog, tienen videos de vocabulario, videos para mejorar la comprensión de escucha, videos para conocer más de las costumbres y de la cultura de América Latina. Y por último, aquí en mi cuenta de Instagram, encuentran también material para aprender español. Ejercicios, refranes, información sobre conectores, algunos tips o consejos para aprender español y practicar. Corrección a errores, expresiones idiomáticas. Bueno, encuentran absolutamente todo lo que necesitan. Quiero saber si ustedes quisieran hacerme alguna pregunta o compartir algún comentario. Voy a leerlos si tenemos tiempito y pues voy a intentar responder las dudas que tengan.
Vamos a ver, acaban de escribir. ¿Alguien sabe un podcast interesante en español? No para aprender, sino para escuchar. Sí, para ti que es interesante. Porque quiero saber qué temas te gustan. Los temas que te gustan a ti pueden ser diferentes que los que me gustan a mí. Sin embargo, a mí me gusta mucho un podcast de una señora que se llama Diana Uribe. Déjenme ver si puedo compartirles la pantalla de Spotify, donde les muestro ese podcast. Ok, acá. Entonces, a mí me gusta la historia. Me fascina la historia. Y hay una historiadora colombiana que es muy, muy agradable de escuchar y te cuenta la historia de una forma muy amena. Este es el podcast de ella. Pueden seguirla. Me encanta porque aprenden de historia y practican español al tiempo. Entonces, es una actividad muy productiva. Dicen, a mí me gusta TED en español. También, súper recomendado TED en español. De verdad, lo que le quiero decirles es que aprovechen el tiempo para mantenerse motivados. El tiempo que ustedes estudian español, aprovechenlo al máximo. Y aprovecharlo al máximo es sentir felicidad en el proceso. Hacer cosas que les gustan, aprender cosas que les gustan, escuchar cosas que les gustan. Pregunta Linus, ¿conoces un periódico interesante de noticias de América Latina? En Colombia puedes leer El Espectador, la revista Semana o El Tiempo. Y pregunta Alexe, ¿cómo puede mi hijo continuar a aprender español después de guardería? Bueno, las metodologías para aprender idiomas de niños son distintas a las metodologías para adultos. Te recomiendo que con un profe especializado para aprendizaje infantil te puedas asesorar mejor. Pero algo que yo he hecho y que le sirve a gente de todas las edades es que creé unas fichas de vocabulario y las pegué en cada objeto de la casa. Esas fichas de vocabulario tienen el dibujo, la forma en la que se escribe y un código donde tú lo escaneas y escuchas la pronunciación. Entonces aprendes a ganar vocabulario. Para mejorar su nivel del idioma, necesitan mejorar vocabulario, entender la estructura del español, es decir, la gramática, mejorar la comprensión de escucha y la de lectura, y empezar a practicar más hablando, que eso les ayudará a mejorar también su pronunciación. Creo que... Okay, super, Maria, thank you very much. Unfortunately, we are running out of time a little bit, but you can proceed with the questions afterwards. So first of all, thank you very much for your very, all of your information, all of your input. I'm sure you had a lot of fun. I personally did not understand so much because my Spanish is very poor, but it was really for me also much motivation to make it better. And Maria, please write your email address in the audience, so also you can communicate in the chat with you. For sure. Here is my personal email. You can write me there and my website. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Thanks. And now I want to give the e-stage to Laura, a passionate language teacher in Gran Canaria. And she will, she will tell us something about the situation in Gran Canaria at the moment. And also, she has some, motivation tips for learners and even some grammar exercises for you. So, Laura, I'm happy that you're here. Hola, muchas gracias, Sebastian. Thank you very much, Sebastian. Dankeschön. Ich spreche kein Deutsch, aber ich lerne schnell. Hola a todos, muchas gracias por la invitación otra vez. Y yo quería agradecerles a todos los que están escuchando ahora y viéndonos. Muchas gracias por la motivación y la decisión de iniciar el aprendizaje de mi lengua, el español, y la lengua también de María. Y para nosotros, creo que hablo por María también, es un honor participar aquí y que la gente con tantas ganas de aprender nos pregunte y se interese. Entonces, para mí es emocionante, me encanta. Como María, si hablo muy rápido, pueden pararme un poquito. Yo voy a intentar hablar despacio. Yo soy de Canarias, de la isla de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. ¿Conocen las Islas Canarias?
Creo que es un destino muy común para las vacaciones de las personas de Alemania, ¿no? Tenemos muchos alemanes aquí pasando el verano. Sí, claro que sí, sí. ¿Y en qué isla han estado? ¿En Gran Canaria, en Tenerife o quizás Lanzarote o solo Tenerife, Tenerife? Yo soy de la isla vecina, la isla de Gran Canaria. Tenerife, sí, pero solo en otoño, Tenerife y Lanzarote. Fuerteventura, Fuerteventura es maravillosa. Playas, playas y más playas. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote. Ah, conocen las Islas Canarias entonces, muy bien. Ah, yo nunca. Ok, no te preocupes porque después voy a enseñar un vídeo donde pueden ver un poquito mejor mi isla y mi ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Las personas organizadoras de Expolingua me han invitado para que hable un poquito sobre la situación aquí en España y sobre todo en Canarias. Yo, bueno, me presento un poco. Mi nombre es Laura, ya lo saben, y soy profesora de español para extranjeros. Soy traductora, profesora certificada, y he trabajado para el Instituto Cervantes como examinadora para los exámenes del DELE. Soy preparadora del DELE también para los exámenes. Si alguien tiene alguna pregunta relacionada con los exámenes del DELE y la preparación, puede preguntarme también. Yo sé que es muy importante y seguro tienen muchas dudas si están interesados en hacer el examen. Y desde hace 7 años soy la directora del proyecto que he llamado La Casita de Laura. La Casita de Laura es un proyecto para la enseñanza del español a extranjeros que incluye no solo las clases, no es solo aprender el idioma, sino también vivir la cultura, conocer gente, probar alimentos, comidas de la gastronomía, en este caso de la gastronomía española y canaria. Y es a otro nivel. Tenemos una comunidad increíble de cientos de personas que están interesadas en aprender español. Y nuestros alumnos, desde que entran por la puerta de mi casita, la casita de Laura, muchos se convierten en amigos, en buenos amigos. Entonces es mucho más que solo aprender el español. ¿Y qué más? Quería eso, comentarles un poco cómo estamos experimentando aquí la situación del coronavirus. Pues como somos islas, estamos un poco aislados de la península, entonces tenemos menos peligro, menos casos comparado con Madrid o Barcelona, pero aquí estamos en casa, yo ahora estoy en mi casita, en mi habitación, y prácticamente solo podíamos, en el pasado, imperfecto, podíamos salir antes para comprar en el supermercado o ir a la farmacia, solamente, ¿vale? Hasta el sábado, sí, exacto, hasta el sábado solo podíamos salir para comprar en el supermercado una vez al día y para ir a la farmacia o visitar a un familiar que necesitara. Leo, las escuelas están cerradas, sí, hasta hoy lunes las escuelas y muchas oficinas y muchas oficinas de trabajadores que no son esenciales, ¿vale? Estaban cerrados, todas las oficinas y trabajos estaban cerrados. A partir de hoy, la cosa ha cambiado. Perdón, a partir de ayer, estamos en martes. A partir de ayer, la cosa ha cambiado y ahora los trabajadores no esenciales pueden ir a las oficinas poco a poco. Algunos establecimientos han abierto al público, pero lo que interesa, creo, a estas personas que están aquí compartiendo con nosotros en este momento es saber si los hoteles, si las playas, si los restaurantes, si los bares están abiertos. Bueno, algunos sí. Hoteles no para turistas, porque ahora mismo no es posible volar a las islas desde el extranjero. Solamente personas residentes pueden entrar en el espacio aéreo español. El resto no pueden entrar. En este momento no es posible. Es muy probable que no se pueda, subjuntivo,
que no se pueda viajar a España hasta el verano o después del verano desde el extranjero, ¿no? Si están en Berlín, creo que muchas personas están en Berlín, no podrán visitar las islas hasta después del verano. Qué pena. Pero bueno, es necesario, es para la salud de todos, para la seguridad de todos. Entonces, ¿y qué más? Bueno, yo quería expresar mi experiencia personal. Yo este sábado pasado he ido a la playa a darme mi primer baño después de 50 y pico días encerrada en casa, solo saliendo al supermercado. Imagínense mi emoción al entrar en el agua con el sol, había peces también, fue genial, me encantó, me salió una sonrisa de oreja a oreja, así muy grande, y todavía no se me va. Para nosotros ahora es posible nadar en la playa, pero no hacer uso recreativo, no tomar el sol y estar allí en la playa 2 o 3 horas, no es posible de momento. Pero ir a nadar, sí. La temperatura, pues maravillosa, fresca, pero no fría. Está perfecta para el baño. El agua es caliente en Gran Canaria ahora, normal, fresca, no caliente como una sopa, pero tampoco fría como hielo. Yo entré en el agua y no tuve frío, y pude nadar y me gustó mucho, la verdad. Entonces, yo quería mostrarles un poquito lo que hacemos en la casita y después hacer una práctica de unos 3-4 minutitos sobre un aspecto gramatical que mis estudiantes siempre se confunden. Entonces, primero les voy a mostrar un vídeo de presentación de lo que hacemos, que me gusta siempre enseñarlo porque así pueden ver también mi isla y mi ciudad. Entonces, se los pongo aquí, voy a subir un poquito el volumen. Un segundo. En la playita. No hay audio. Ah, si no hay audio. ¿Hay audio ahora o no? ¿Alguien me puede confirmar? ¿No? You're having a rough day. You're not going to be able to learn as much as if you were in a good mood. Bueno, no sabía que el sonido iba a dar algún problema, pero sí. ¿Está en inglés? Sí, porque es un video de presentación. Quería que vieran un poquito más o menos lo que hacemos, los talleres, las excursiones con los estudiantes. Son gratuitos, todas las actividades extras son gratuitas y las hacemos con nuestros estudiantes porque nos divierte el fin de semana ir a hacer senderismo y cuando voy a hacer senderismo organizo un evento y me voy con mis estudiantes también. ¿Por qué no? ¿No? Entonces,
Quería ahora entonces practicar un poquito, a ver qué tal lo hacen. Yo, en mis años enseñando, me he dado cuenta, y ya son más de 15 años de profesora, que muchos estudiantes se confunden con el uso de muy y mucho, ¿vale? Es un error que incluso estudiantes de nivel B1 y B2 cometen errores. Entonces, yo quería saber, me van a responder. Ah, muchas gracias, el video fue muy bonito. Pueden ver todo el contenido en mi canal de YouTube, donde también comparto tips para aprender español. Estoy haciendo ahora una serie de Instagram Lives, directos en Instagram, cada miércoles, por cierto, mañana es miércoles. Mañana, a las 2 horas de Alemania, hay un directo en Instagram, ¿vale? Para quien quiera participar. Es gratuito, es una pequeña clase gratis de español de unos 20 minutos, de 2 a 2 y 20, y quien quiera participar, pues es bienvenido. Todos los vídeos de los directos los comparto después en YouTube. Entonces los pueden ver en mi canal, o en mi página de Facebook, o en mi Instagram, ¿vale? Entonces pueden ver todo el contenido con más tranquilidad en otro momento. El nombre del Instagram, vale, muy rápidamente. Este es mi nombre en Instagram, en YouTube y en Facebook. La casita de Laura, LPA. LPA es, LPA son las siglas del aeropuerto de Gran Canaria, Las Palmas. Vale, está muy cerca de mi casa, ¿en serio? Ah, Cori, tienes que decirme dónde vives, porque si estás en Gran Canaria, podríamos conocernos. Entonces, vamos a la práctica. Veo que algunos ya están escribiéndome. Ajá, ajá. Entonces, yo tengo, utilizamos muy o mucho con tengo frío. Muy o mucho. Mucho frío, mucho, mucho, perfecto. Muy bien, tengo mucho frío. ¿Por qué? Porque frío es un sustantivo, es un nombre, es una palabra, es un sustantivo y utilizamos mucho. Está cerca de mi casa. Está cerca de mi casa, en este caso. Muy bien, wow, son fantásticos. Está muy cerca de mi casa. En este caso, cerca es un adverbio y con los adverbios utilizamos muy. También hay un tip que puedo compartir. Normalmente yo cuando enseño a los estudiantes, yo no hablo alemán, entonces cuando hay alguna dificultad explico en inglés. Y en inglés ellos utilizan very, ¿no? Very y muy, los dos. Terminan en Y, ¿no? En la letra Y. Entonces, cuando en inglés usamos very, en español usamos muy. Ese es un tip que funciona muy bien para recordar la diferencia entre el uso de muy y mucho. Qué pena que no enseño en alemán. Despacito, despacito, quizás con el tiempo aprenda un poco más. Pero me gustan mucho los idiomas. Hablo español, inglés, francés, italiano. He intentado un poco con el alemán, pero es un poco difícil, sí, puedo aprender, sí. Y he aprendido también un poco de coreano, porque trabajé en el consulado de Corea del Sur, aquí en Las Palmas. Y he intentado también un poco con el checo, el húngaro, que es muy difícil, y el esperanto. Sí, el esperanto es más fácil de lo que puedan imaginar, pero no se usa. Entonces, solo por pasión, porque me encantan los idiomas. Me fascinan todos. Y entonces, ellos hablan. Ellos hablan muy o mucho. A ver, ¿qué dicen por aquí? Venga, venga. Quiero ver cómo esto se pega a fuego. Mucho, mucho, mucho. Sí, perfecto. Sí, el esperanto es muy similar al español y tiene muchas conexiones con las lenguas de Europa. Entonces, como conozco tres mínimo, pues la verdad que es bastante intuitivo. Ellos hablan mucho, hemos dicho, es temprano, es muy temprano, fantástico, wow, son unas flechas. Entonces la última, tengo, con sueño, tengo, exacto, mucho. ¿Vale? En el caso de temprano, en el caso de sueño, sueño es un sustantivo, entonces por eso mucho.
Y alguien dijo demasiado. También, si tienes mucho, mucho, mucho sueño, puedes decir tengo demasiado sueño. Entonces, sí, les dejo entonces con mi contacto para que puedan escribirme. Si quieren este contenido, este material, ¿vale? Es una presentación que hice hace una semana en Instagram, como un directo. Si quieren esta presentación y las otras que he hecho para los anteriores directos, también los puedo enviar si me contactan a través de las redes sociales. Y en mi página web, lacasitadelaura.com, pueden encontrar también mi correo electrónico. Y nada, imagino que el tiempo se acaba, ¿no? Y muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y tengo muchas ganas de conocerles a todos. Laura, thank you. Can you hear me? Great. Thank you very much for sharing your experience and for sharing your channel and your contact. So if you, if the listeners and if the participants want to keep in touch with Laura, I'm sure she will be happy to share her contact too. So maybe you can also type your link and your email address if you wish in chat. And we are coming to the last part of our today's program. Just a second. It is a Spanish game. How well do you know the language, culture, and facts about Spanish-speaking countries? And Emily, she's a real fan of Spanish language from the UK, will take over the moderation of the fun quiz and explain you the rules of this game, and there are prizes. So first of all, I wish you all good luck and welcome, Emily. Hola. Hola. Muchas gracias, Caterina. Hola, bien, pues muchas gracias a todos por venir hoy. Me llamo Emily y trabajo para uTalk, que es una app, una aplicación para aprender idiomas, incluso español. Como he dicho, y Caterina, soy de Inglaterra, pero estuve viviendo en Madrid, de hecho, el año pasado. Y también he vivido en Chile y en la Argentina. Entonces, me encanta las cosas sobre América Latina y España, como vosotros. Y entonces, tengo dos pequeños consejos para mejorar su español. Primeramente, como ha dicho María, que escucháis a canciones en español y a la radio. Y se puede hacer en cualquier momento. Cuando te duches, cuando estás cocinando, en todos los momentos. Y vas a aprender casi sin ningún esfuerzo. Vas a aprender muchísimo de esta manera. Y mi próximo consejo es de usar aplicaciones en tu móvil, apps. Yo trabajo para una aplicación que se llama uTalk y tenemos muchos juegos en esta aplicación. Y entonces, de esta manera, vas a disfrutar mucho de su aprendizaje. ¡Ánimo! Bien, pues entonces estoy muy emocionada porque ahora vamos a hacer un quiz. ¿Estáis todos listos? Pues tenemos una gama de tipos, de diferentes tipos de cuestiones sobre el idioma español, la geografía, la comida, la historia y tal. Ojalá que vais a pasarlo fenomenal. Y además, como ha dicho Caterina, tenemos premios para las tres ganadoras. Entonces, primeramente, todo el mundo necesita su móvil. Entonces, si no tenéis tu móvil cerca de vosotros, por favor, que vais a buscar tu móvil porque es esencial para que jugamos este quiz. Entonces, ¿todo el mundo tiene tu móvil? Vale. Sí, perfecto. Muy bien. Ok, ahora voy a explicaros cómo va a pasar. Os ruego que me escuchéis a todas mis instrucciones
antes de que comentamos, ¿vale? Entonces, voy a daros un enlace para una página web que tenéis que entrar en tu móvil. Y voy a daros también un código que vais a entrar en tu móvil a este enlace. Y os tengo que decir algo muy importante en este momento, que esta plataforma que vamos a usar no va a guardar su correo electrónico. Entonces, es muy seguro y no vamos a coger ningún tipo de tus datos personales. No os preocupéis. Vale, bien. Pues después de entrar este código en tu móvil, la página va a enviarte a otra página donde tenéis que entrar tu nombre antes de comentemos el quiz. Y cuando comentemos el quiz, cada pregunta, una después otra, va a aparecer en mi pantalla que voy a compartir con vosotros a través de Zoom en unos minutitos. Vale, y las preguntas van a aparecer en español y en inglés. Los dos. Muy bien, pues para cada pregunta vais a tener 4 respuestas posibles. Solo una respuesta sea correcta y cada respuesta tiene un color en la pantalla: rojo, amarillo, verde y azul. ¿Alguien está preguntándome dónde está el quiz? Pues voy a compartir con vosotros en un minutito después de las instrucciones el enlace. Entonces, pues creo que está todo claro, más o menos, ojalá. Bueno, y vamos a pasar 2 rondas. La primera solo va a ser una prueba y luego vamos a hacer la oficial. Y bueno, los premios van a ser para la oficial. Vale, creo que tenéis todos claro. Entonces, vamos a intentarlo. Bien, pues voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Vale, pues aquí tenéis el enlace que tenéis que entrar en tu móvil. Entonces, que vais a este enlace. Y cuando estáis allá, tenéis que entrar este código. Entonces, vámonos. Tenemos Lorenz. Muy bien. Más personas, ¿estáis todos entrando? Perfecto. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbeme en el chat. Más personas. Esperamos hasta que toda la gente está entrando. Vale, hasta que esperamos, hasta que todo el mundo está entrando el código, os explico los premios que tenemos. Ah, otra cosa, que sería mejor si usáis la pantalla de hablante, no de galería, para que vais a ver más claro mi pantalla, por favor. Y si minimizáis los vídeos, miniaturas sería mejor también, creo. Vale, pues tenemos 40 personas ya. Creo que ya casi estamos. Pues voy a explicar los premios rapidito. Pues el primer premio va a ser acceso a la aplicación de YouTalk para todos los idiomas que tenemos. Tenemos 144, entonces vais a disfrutar mucho de esto. Y el segundo premio es acceso a las 3 versiones de español que tenemos en nuestra app. Y el tercer premio va a ser acceso a la aplicación, para cualquier idioma que eliges durante un año. Pues creo que ya casi estamos listos para empezar.
pero todavía hay personas entrando, entonces espero unos segundos más y empecemos. Vale, 10 segundos. Vale, bien, comentamos. ¿Todos listos? Pregunta 1. El atractivo turístico el más popular en España es... Muy bien, el Alhambra. Cristina es nuestra número 1 por el momento. Muy bien. El próximo. Español es el idioma oficial en ¿cuántos países? Fenomenal. Próxima pregunta. ¿Cuándo se dice encantado, encantada? Al encontrar por la primera vez. Muy bien, estáis haciéndolo fenomenal. Ok, la próxima. Muy bien hecho, Mona. Incluso Machu Picchu, Perú tiene ¿cuántos patrimonios mundiales? ¡Dote! ¡Perfecto! Está cambiando. Ahora tenemos Janina, que es nuestro líder. Pero estáis todos haciendo fenomenal. Pues número 5. ¿Cuándo pasa la sobremesa? Muy bien. Genial. Pistacho. Muy bien. Vale, pues la última. Para atraer la atención de alguien en España, ¿qué podrías decir? Vale. Número 3, Carlota. Muy bien. El segundo, Luisa. Y... Sacho, enhorabuena. Muy bien. Perfecto. Pues este solo era nuestro ensayo. Entonces... Muy bien, ¿qué tal? Bueno, pues si alguien tenía alguna duda, algún problema,
Ojalá que está todo funcionando bien. Si tenéis algún comentario, por favor, escríbeme. Y si no, vamos a pasar a la ronda oficial. Pues yo tengo una pregunta para vosotros, a mí. Si queréis que sigo leyendo las preguntas o mejor si solo queréis leerlo a vosotros. Si queréis que sigo diciendo en voz alta las preguntas o no. ¿Alguien me está diciendo que sí, que sigo con esto? Sí. Sí, creo que sí. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar a la ronda oficial. Entonces, solo estoy preparando el código que tenéis que entrar, igual que la última. Ahora, y esta vez os digo que tenemos premios ahora. Entonces, muy bien. Un momentito, muchas gracias por su paciencia. Ya está casi listo. Vale, aquí está. Ahora. Está bien. Pues igual que la última, que entráis el enlace aquí en tu móvil y este nuevo código. Entonces, tenemos gente entrando. Perfecto. Bien. Muy bien. Esperamos un momentito. Tenemos 42. Muy bien, ya casi estamos. Ahí está, tenemos 48. Vale. Oh, la gente entrando todavía. Oh, vale. Creo que comentamos ahora. ¿Listos? ¿En qué situación decimos salud normalmente? ¡Wow! Muy bien. Todo el mundo sabe este. Ok, Zosi, muy bien. Atila, también. Vamos a la próxima. ¿De dónde viene la paella originalmente? Perfecto. Casi todo el mundo sabe la respuesta. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Zosi todavía está el líder. Fenomenal. La próxima, número 3. ¿En qué país se usa vos? Muy bien. Qué guay. Ok, la próxima. Actualmente, Messi está en el equipo de... Perfecto. Y ahora otra vez Pistachio, que es, tenemos, que es nuestra líder por el momento, pero todo puede cambiar en la próxima. Entonces,
Exacto, no se puede encontrar el camino. Muy bien. Ha cambiado un poquito. Ahora tenemos Don Quijote, que es nuestro líder. Muy bien, pues la próxima. ¿Cuál de estos libros se escribió en español originalmente? Muy bien, Al amor en los tiempos de cólera. Vale, la próxima. ¿Cuándo llegó Colón a América del Sur? ¿En qué año? Muy bien. Estoy muy impresionada. La próxima. Málaga se sitúa en ¿cuál comunidad autónoma? En Andalucía, claro. Vale, muy bien hecho, pistacho. Ok, la próxima, número 9. ¿Cuántos temas tiene el app de YouTalk? ¿Alguien sabe? ¿O adivinar? Muy bien adivinado. Oh, sí. Perfecto. Ok, está cambiando un poquito el líder. Vamos a ver. Número 10. Gallego, vasco, valenciano y... Perfecto. Ya sabéis mucho. Vale, ya casi estamos. Quedamos tres preguntas. ¿Cuál vino viene de Chile originalmente? Fenomenal. Quedamos dos preguntas. Ah, nada ha cambiado por el momento con los líderes. Vale, la próxima. Número 12. ¿Cuál moneda se usa en Guatemala? Es más difícil, ¿no? Muy bien, este era más difícil, creo. Ok, la última pregunta y la más difícil, quizás. ¿Cuáles variedades de español se puede encontrar? Ah, se puede aprender en el app de YouTube. Muy bien, las tres. Muy bien, pues vamos a ver quién somos nuestros ganadores ahora.
Muy bien a todos. Ojalá que hayáis disfrutado mucho. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Y bueno, y está. Y pues os voy a explicar a los ganadores cómo conseguir a su premio. Pero porque soy muy generosa, quiero también dar un premio a la persona en la cuarta posición que voy a ver luego para comunicaros cómo acceder a los premios. Pero también tengo un premio para todos, porque como he dicho, soy una persona muy generosa. Entonces, lo que queremos hacer es dar 5 temas gratuitos en nuestra aplicación para aprender idiomas de forma muy divertida. Y bueno, para cualquier idioma que queréis. Puede ser español de Argentina, español de América del Sur o el castellano, como preferáis. Entonces, voy a mostraros mi correo para que podáis contactar conmigo para os doy este acceso gratuito. Vale, aquí está. Este es el correo electrónico. Por favor, que me escribáis. Y tengo muchas ganas de recibir tus emails, tus correos electrónicos. Y bueno, para las personas que sean muy, muy motivadas, yo tengo este enlace y podéis tener un descuento de 30% de acceso de todos los 60 temas que tenemos en la aplicación. Pero como he dicho, quiero daros 5 temas completamente gratuitos. Entonces, por favor, que me escribáis a este correo electrónico para accederlo. Y para los ganadores, por favor, también que me contactáis a este email y voy a explicaros cómo podáis acceder a su premio. Entonces, muchísimas gracias a todos. Ojalá que hayáis disfrutado mucho. Voy a ver si hay algún comentario en el chat. Pues de nada, muchas gracias a vosotros. Y bueno, ahora voy a pasar otra vez a Ekaterina. Thank you, Katerina. Thank you for the game. Thank you for the prizes. And we hope that everyone could enjoy the game and the quiz. And unfortunately now, ich muss jetzt auch wieder Deutsch sprechen. Damit ist leider unser Programm zu Ende. Wir wollen uns bei Emily, Maria und Laura ganz herzlich bedanken. Und ich muss jetzt wieder Sebastian einladen, damit wir das Programm zu Ende führen können. Ja, hier bin ich wieder. Ja, first of all, thanks a lot also from my side to all the speakers. It was really great and I've learned a lot about motivation, about muy en mucho, about the origin of Paella and the currency in Guatemala. So it was really fun. Thank you a lot. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch allen Spaß gemacht und ja, ich will euch jetzt nur noch mal darauf hinweisen, dass das eigentlich unser erstes Treffen war von MyExpoLingua und wir werden noch eine ganze Reihe von diesen Treffen organisieren und zwar um ganz verschiedene Themen herum, also verschiedene Sprachen, verschiedene Tätigkeiten mit Sprachen, Lehrberufe, Übersetzen, Karriere mit Sprachen. Und wir halten euch auf jeden Fall alle gerne auf dem Laufenden darüber, per E-Mail und sozusagen über Datum und dann natürlich auch Thema des nächsten Events. Genau. Es kann auch sein, dass einige von euch gerade auf der Suche sind nach Möglichkeiten, Spanisch oder andere Sprachen mit einem Sprachlehrer online zu lernen. In diesem Fall schreibt uns einfach an unter my@expolingua.com
Wir würden uns freuen, euch mit Lehrer zu verbinden. Und ja, viele Sprachlehrer haben sich auch auf die neue Situation angepasst und bieten im Moment Unterricht online. Und ja, nochmal vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank und tschüss von meiner Seite. Ciao, adios. Vielen Dank. Wiedersehen.